Estamos hablando de la señora Liza Minnelli, New York, New York. My little town. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así llega Nadia. Y el diseño de Aníbal Pachano. ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Bien, Nadia. Y a ver, Pachano. Muy buenas tardes para todos. Bueno, yo voy a contar un poquito la puesta en escena que me hice en la cabeza. Es como si estuviera cantando en el Carnegie Hall o en el Madison y haría una puerta trampa donde estaría un cenital absoluto y apareciera desde abajo como una estatua de la libertad. Eso es lo que me imaginé y por eso, digamos, pasé de lo que ella normalmente utiliza, que es un pantalón recto que o le pone flecos, y yo lo pasé a un vestido que es la forma en la que yo vengo laburando y trabajando con la quilla. Y esta es una especie de camiseta larga, o sea, es más flojo en la cintura, con bretel finito. Y tiene un fular al tono. No, bueno, muy bien, a diferencia de lo que pasó. Y sí que dice esa coronita que me encantó. Sí, que es, bueno, la estatua de la libertad. Sí. Nada más ni nada menos. A diferencia de lo que pasó con Yeye, creo que vos la consigna la entendiste. Así que vamos a ver qué dice el jurado. Vero. Hola, Aníbal, Nadia. Qué increíble, sos increíble. Celes, bienvenida. Bueno, la verdad es que me parece muy interesante. Tiene impacto, tiene show, vos sabés muchísimo de esto. Entonces, lo que te imaginaste, por lo menos en mi lugar, es lo que yo vi. O sea, me la imaginaba así, una luz alumbrándola, ella cantando, bueno, con esa voz increíble que tiene. Única. Y está como todo... Es como net en un punto y tiene la fuerza que se necesita para un escenario. Me gusta que también el vestido tiene mucha prolijidad y tiene modernidad. Esos vivos que le hicieron, que no sé si se lo hicieron con el mismo borde del como de microtul, le da modernidad y no te lo complicaste. El fular está perfecto, el largo. Además, me gusta que está embolsado, que no es que directamente está cortado y puesto así. Y el detalle del tocado con el peinado, esas ondas al aguas, quedó muy, muy bien. La verdad, hoy Aníbal, bueno, nada, estás en tu salsa. Bueno, es un 10 para hoy. ¡Eso! Gracias. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Qué bueno! Ya me parecía, ya me parecía. Excelente. Seguimos, por favor. Hola, Aníbal. Nadia, ¿cómo te va? A ver, me pasa lo mismo que el anterior. Yo no veo nada la reversión. Es un escote parecido, el fular. Y no tiene la gracia que tiene, si vos lo mirás después, la gracia que tiene ese pantalón. Este vestido es divino, el vestido, es divino el vestido. La espalda, cómo está hecho, es impecable. Pero no le veo la fuerza y la gracia que tiene las imágenes que vemos. Me parece que es donde no... Para mí no se cumple la consigna. Me parece que es un vestido lindo, pero no, salvo el género, cae bien, está prolijo, pero me pasa lo mismo que con el anterior. Para mí es un 6. Bueno, ¿puedo aclarar algo? No teníamos los flecos, esos son flecos de canutillo.
Pero es imposible. Ahí se podría haber hecho algo con volumen, con movimiento, otra cosa, haber disparado algo más gracioso. Bueno. Si ven las imágenes, la verdad que ese pantalón y esos flecos es como muy, no sé, yo digo gracioso, simpático, pero tiene un movimiento que lo hubiese puesto en otro lugar, obviamente, porque no tenés los flecos, y esos flecos son... Eso es alta costura, esos flecos están hechos bordados a alta costura. ¿No? Pero bueno, me pasa eso, que veo un vestido de fiesta. No veo lo que me imaginé que iba a entrar. Okay. ¿Qué te imaginaste, Benito? ¿Qué es lo que esperabas de Aníbal? No sé, algo con movimiento, volumen, con, no sé, con... Algo con más espectacular. Sí, hasta corto, porque Laisa ha usado cosas cortas. Por ahí hubiese sido un vestido con mucho volumen, cortito. Más digamos. Charleston, decís sí, vos, algo como con más gracia, ¿no? Ese vestido de fiesta que está divino, ¿eh? Lo colgamos y se vende ese vestido, ¿eh? Pero, perdón, digamos. ¿Volumen? ¿Cómo volumen? Porque corto, bueno, pero volumen... Sí. ¿Volumen? Volumen con lentejuelas, sí, queda divino. No sí. Tendría, no sería inspiración ese vestido, quizás. Exacto. Celeste, ¿querés me decir algo? Que me corrija, la... Yo pensaba decir lo mismo que Matilda, que si haces un vestido corto con volumen, pierde totalmente la esencia de la referencia que teníamos. De la esencia, este vestido no la tiene. Este vestido no tiene cero la esencia de eso. No tiene la gracia, no tiene movimiento de los flecos, no hay nada. Bueno. No hay nada. De eso. Está bien. Entonces, no digamos nada, si no le gusta. No, sí, no si lo ponemos así yo. Pero es que no está la esencia, digamos, el movimiento, la gracia que tiene. Es que acá no está. Lo único que es te quiero explicar, estático. Benito, no te enojes. Pero no, lo único no que, me enojo. Lo único pero... que quiero decir que yo me imaginé una cantante saliendo en un escenario. No bailando ni como baila Liza Minnelli. Una cantante X. Claro, pero la inspiración era esto, por eso. Eso pues, es lo que bueno, te digo, digamos. Pero Liza puede aparecer como... una estatua de la libertad cantando New York, New York. Bueno, esa tenemos, fue mi idea. Tenemos que por no guste, un lado... Que no guste, está todo bien. Tenemos por un lado un 10, por el otro lado un 6. Así es nuestro jurado. Vamos a ver ahora qué suma Fabiancita. Bueno, hola Aníbal, bienvenida Nadia, Celeste. Bueno, para a mi gusto, digamos a mi juicio, me parece que perdiste una gran oportunidad.